¿Qué tal amigos de Zelda Fans Monterrey? Yo soy Ever y sean bienvenidos al Lente de la Verdad, donde analizaremos y teorizaremos todo lo relacionado a la leyenda de Zelda y sus derivados. En esta ocasión analizaremos rápidamente lo que se nos acaba de anunciar este 20 de marzo pasado en el Nindie Showcase. Así es, estamos hablando del posible segundo Zelda en 2D que se había venido rumoreando desde hace algún tiempo. Cadence of Hyrule, Crypt of the Necrodancer Feet, The Legend of Zelda. Sí, es el nombre completo de este nuevo spin-off de nuestra saga favorita. Pero antes de empezar a analizar el título, les hablaré un poco de Crypt of the Necrodancer. Crypt of the Necrodancer es un título independiente lanzado en el 2015, desarrollado por Breath Yourself Games, y que actualmente se encuentra en todas las plataformas de nueva generación. Este título toma lo mejor de juegos de exploración y mazmorras, pero agregándole un ritmo a cada ataque que puedas dar. Esto quiere decir que las acciones son más efectivas cuando te mueves al ritmo de la canción que tenga el juego en ese momento, por lo que tendrás que aprenderte los patrones rítmicos que sigue cada enemigo. Esto de manera muy resumida la mecánica del juego. Si te llama la atención y quieres tener una probadita antes de que salga Cadence of Hyrule, lo puedes descargar en tu Nintendo Switch mientras sigues el ritmo de este video. Ahora sí, empecemos con el análisis. Por lo que pudimos observar, Cadence of Hyrule está repleto de referencias a anteriores juegos de Zelda. Este Hyrule estará muy basado en A Link to the Past, como lo podemos ver en los árboles y vegetación del lugar. También se puede observar que los Sheikas están presentes con su símbolo del ojo ya característico, pero inclinándose un poco a lo que vimos en Breath of the Wild. Otra cosa que se puede observar es una estatua de lo que parece ser la diosa Ilia. También otra gran referencia es cuando muestran a un mercader que al hablarle suena el efecto de sonido que se utilizó en A Link to the Past cuando nos acercamos a hablar con un NPC. ¿Lo notaste? Repitamos la escena. At least this guy is familiar. En ese cuarto también se encuentra un arco y una flecha, las Iron Boots, que se asemejan a las de Twilight Princess. Un cofre haciéndole referencia también a A Link to the Past. Ahora vamos con el diseño. El diseño de Link y Zelda son muy parecidos también a lo visto en A Link to the Past. Podemos ver que conservan un color y estilo similar de cabello, y en cuanto a la vestimenta de Link, la única diferencia es que aquí Link tiene pantalones y no mallas, como posiblemente lo recordarás en títulos anteriores como A Link Between Worlds. Zelda conserva casi el mismo estilo, pero tiene que estar ad hoc para la batalla y le añadieron unos pantalones blancos, pero conservando parte del vestido y añadiéndole algunos detalles. En cuanto a ataques, se les mostró que Link podrá usar otras armas además de su espada, y que Zelda también podrá utilizar ataques con armas, como una lanza y una espada, y por supuesto ataques mágicos como el Nidus Love y el Fire Din. En el video también pudimos ver enemigos como los típicos Stalfos, una variación de los Chuchus, Pigheads, Owls, Taitikis, Wolf, Leavers, Kargarok, Dark Knuckles, Stalhorse, Gliok, Lightlike, Goblins, Wizards, Vimos, Lynel y lo que parece ser una banda metalera de Knight's Armor. Y bueno, por el momento es todo lo que pudimos observar de curiosidades en este nuevo spin-off de Zelda. Para el momento en que se grabó este video, no se tiene fecha exacta de salida, solo se sabe que será para primavera del 2019. Recuerden que estamos abiertos a sugerencias. Si quieren sugerir un tema para el Lente de la Verdad o para algún otro video, déjanos tu comentario. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, Instagram, nuestra fanpage y grupo de Facebook, y por supuesto no te olvides de escuchar nuestro podcast of the Winfish, en vivo por Mixlr y grabado por iBooks y iTunes. Muchas gracias por ver este video, yo soy Ever y nos vemos en la próxima.